Bien, a ver, vamos a ver. Este, ¿no? Bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase. Pues, se comparte acá, creo que sí, ¿no? Vamos. Bien, vamos a empezar con los problemas. Bueno. Bien. Un ratito. Sí.
Amén. Bien. Vamos a empezar a la próxima. A ver. El primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, al dividir P de X entre D de X, ¿no? Me dice, se obtiene un cociente y un residuo, ¿no? Determina el valor de verdad o falsedad, ¿no? Entonces, vamos acá a plantear lo siguiente, ¿no? El dividendo es idéntico al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. ¿Qué se va a establecer? Bueno, ¿quién es el dividendo para nosotros? Bien, ¿quién es el dividendo para nosotros? Recuerda que para nosotros el dividendo es el P de X. El P de X. Por acá. No, para nosotros el dividendo es 4X cubo. Más BX.
Bueno, disculpe. A ver, ese es idéntico al divisor. Menos 3. Me dice, dice, al dividir ese polinomio entre él, se obtiene como cociente 2x menos 6. Este es el cociente. Y residuo. Y tiene, y se obtiene como y residuo x menos 10. Listo. Bueno. Ya, listo. Bueno, mira, este es el dividendo, este es el divisor y este es el cociente, ¿no? O sea, si nosotros queremos, ¿no?, establecer esto, este es el dividendo, este es el divisor, por dato, este es el cociente y este es el residuo, ¿no? El dividendo, el divisor, cociente y el residuo, ¿no? Este es el PDI, por si acaso. Este es el divisor, este es el cociente, este es el residuo. Es eso. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice acá la primera proposición? Si 10 es una raíz de dx, ojo, de L, ¿dónde está d de x? Es esto. ¿No? O sea, ¿qué significa que 10 es una raíz de d de x, ¿no? O sea, la primera proposición. D, el valor de 10, eso me tiene que servir cero, ¿no? Porque por ser raíz, definición de raíz, ¿no? Si es raíz, el dividendo es valor de 10. O sea, si esto es cero, se va. De esa manera. A ver, ¿qué te dice acá? Entonces, 10 es una raíz de P de X. A ver. Este es el dato, ¿no? Este es el dato. A ver. Reemplazar pi y valor de 10. ¿No? Pi y valor de 10. ¿No? Este es pi y valor de 10. Claro, puedes reemplazarlo, pero ahí lo vamos a hacer. Y este sería, pues, el dividendo de valor de 10. Con el cociente de valor de 10. Más el residuo de valor de 10. Así. Claro, por esta identidad. Por esta identidad. Esto que está acá, por dato, es cero, ¿no es cierto? Por ser raíz. Esto es cero. Se va. 10 menos 10, ¿cuánto te da esto? Esto también te da cero. 0 más 0, todo esto te da 0. ¿Qué significa? Si P de 10 te da 0, entonces 10 es raíz de P de X. Entonces, 10 es raíz de P de X. ¿Qué te dice ahí? Entonces dice, ¿no? 10 es raíz de P de X. Claro, si hace 0, sí. ¿Correcto? Hemos demostrado eso, ¿no? Con los datos que nos damos. Entonces, el primero es verdadero. Segundo. P de 3 es igual a menos 7. P de 3. ¿No? Eso es lo que te dice. P de 3.
A ver, vamos a reemplazar PB3. Pero acá sale un valor, ¿no? Pero mira, PD3 es el divisor de valor de 3 por el cociente de valor de 3 más el residuo de valor de 3, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, PD3 de valor de 3. Bueno, por Q evaluado en 3 también, ¿no? Bueno, de 3 sale un número, ¿no? Si tú reemplazas acá, te sale un número, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Lo que acá te dice es que P de 3 vale menos 7, vamos a ver. Si tú reemplazas acá 3, ¿no? Esto lo vamos a acá dejar, ¿no? De evaluado en 3, no lo voy a reemplazar. Q de 3, sí. Q de 3. Este es Q. 2 por 3, 6. Menos 6 te da 0, ¿no? Esto que está acá, mira, 0. Más R de 3. 3 menos 10 sale menos 7. Esto es 0. Entonces me sale menos 7. P de 3 vale menos 7. Eso es verdad. ¿Tú me acuerdo? Es verdad. El segundo también es verdadero. ¿Verdad? Tercero. A ver, tercero. A ver, P3. Bien. D, en este caso, vale 18. D, me dice, vale 18. A ver, D, este D, ¿no? Este D, se refiere a este D, no al dividendo, no es D de X, D. A ver, ¿qué pasa si X vale 0? Vas a hacer que X vale. Si X vale 0, te va a quedar P de 0 igual al divisor de valor en 0 por el cociente de valor en 0 más el residuo de valor en 0. P de 0, ¿no? 0, 0, 0 me queda D. Igual. 0, 0 menos 3. 0 sale menos 6. 0 sale menos 10. Menos por menos me da más. Sale 18. 18 menos 10 sale 8. ¿No? De esa manera. Me dice D vale 18. ¿Eso cómo sería? Falso, ¿no? Sería falso. Y nos faltaría el último, ¿no? ¿Qué nos dice el último? A ver, ¿qué nos dice el último? M vale 2. M vale 2. Bueno. A ver, a ver. Si M vale 2. Miren, recuerda lo siguiente, ¿no? Acá el coeficiente principal es 4, ¿no? Porque está acompañado por x cubo. Acá el último, el único que va a estar, o sea, 4, va a ser igual el coeficiente principal. ¿Cómo sería, pues, el coeficiente principal? También es propiedad. El de mayor grado, ¿no? Al multiplicarse con él, o sea, sería 2x cubo con él, me sale, pues, 2mx cubo, el de mayor grado. O sea, esto debe ser 2m. ¿Sí? ¿Se entiende? Debe ser 2m, ¿no? Claro. Y como son idénticos, ¿no? Porque no hay otro, pues tú multiplicas el con n de tercer grado. El único que va a ser de tercer grado es el con n. Sería 2x cubo. Entonces de acá m vale 2. ¿No? M vale 2. Entonces esto es data. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? Verdadero, falso.
Ahí está. De esa manera. Listo. ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? Bueno. Bien. Bueno. Bueno, supongo que se refiere. Este es el residuo. Esto me dice que es el dividendo, este es el divisor, este es el cociente, por tanto, y este es el residuo. Entonces, si tú evalúas 10 acá, 10 menos 10, ¿cuánto te da? 0. R de 10 vale 0. ¿Sí? No sé si ha quedado claro. Bueno, supongo que sí. Bueno, miren, me dice, es exacta, ¿no? Me dice, es exacta. ¿Cuál es esta proposición? 4, me dice. Mira, recuerda que estos son idénticos. Es decir, si este es un polinomio de grado 3, esto también es un polinomio de grado 3, porque es una identidad. Las tres rayitas te dicen eso. Pues sabes que el dividendo es idéntico al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Y todos son datos. El P de X es el de X. Este es el divisor que me da el dato, porque me dice al dividirse. Este es el cociente y ese es el residuo. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera. Mira, si este es de grado 3, esto también me tiene que salir de grado 3, porque son idénticos. ¿Correcto? Entonces, si yo aplico acá la propiedad distributiva, claro, yo lo voy a multiplicar, pues, el con él y el con él. Luego, el con él y el con él. Va a haber 6 términos. ¿Correcto? Pero mira, si yo multiplico el con él, sería por la propiedad distributiva, ¿no? 2x por mx cuadrado. 2m, x por x, x cuadrado. Así sale. O sea, multiplicarse él solamente con él. Claro, luego voy a multiplicar él con él, pero al multiplicarse él con él, a lo más me sale de segundo grado. Si yo multiplico él con él, de grado 1. Si yo multiplico él con él, grado 2, grado 1 y grado 0. Entonces, el único de grado 3 es él con él, y acá el de grado 3 es él. Eso implica que si es idéntico, el de grado 3 es idéntico al de grado 3 que está acá. Y el único de grado 3 es cuando yo multiplico él con él. Ahí está, 12mx. 2mx cubo, o sea, debe ser idéntico a x cubo, o sea, 4 debe ser igual a 12m. 4 igual, por eso que m vale 2. ¿Sí? Recuerden que una identidad es eso, ¿no? Y que los coeficientes de sus respectivos términos semejantes deben ser iguales, ¿no? ¿Sí? Listo. Gracias. Sería bueno que imaginen, abran su audio y pregunten con confianza, ¿no? No tengan vergüenza, sino para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? Bueno, me dice que esa división es exacta. Determine el valor de
A cuadrado más B más C. De esa manera. Miren, a ver, ¿qué va a ocurrir acá, no? Lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Yo puedo emplear Horner en forma invertida. Horner en forma invertida. O sea, voy a ordenarlo acá y luego lo dividimos por Horner, ¿no? Pero acá lo vamos a dividir de esta manera. O sea, primero viene así. A esto me refiero. 8. Luego viene, pues, este, menos 18. Menos 18x más 9x cuadrado. Más 9x cuadrado más cx cubo. Más bx cuarta más al quinta. A ver. El otro también, ¿no? Lo voy a colocar primero, menos 4 más 3x más 2x cuadrado. Está completo y ordenado, pero ahora está en forma creciente. Ambos están en forma creciente. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer acá lo siguiente. Listo. Bueno, listo. Por acá. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos por acá a colocar 8, ¿no? Como se hace pues en la tradicional, ¿no? Menos 18, 9, C, B y A. Por acá viene también, ¿no? Menos 4, el primero con su propio signo, más 3 con menos 3. Más 2, menos 1. Como es segundo grado, acá se va. Empezamos. Sería 8 entre menos 4, sale menos 2. Multiplico, sale acá 6. Multiplico, sale 4. ¿Sí? Sumamos. Sale menos 12. Divido, sale 3, ¿no? Multiplico. Menos 6, ¿no? Sumamos acá, bueno, sale 4. Sale menos 1. Menos por menos más. 3 y acá menos por menos más sale 2. Sumamos. Y acá me sale C menos 3. Lo divido. No, vamos a poner un poquito más para que más. Un poquito más cerca.
Entonces, por acá sería pues C menos 3 sobre 4. Porque no es exacto, ¿no? Sería C menos 3 entre menos 4, ¿no? Así está. Bueno, a todo esto que está acá, no sé, pues, ¿qué letra le puedes llamar? Para no trabajarlo, vamos a llamar una letra M. Si yo multiplico, sale menos 3M. Y acá sale menos 12. ¿Cómo es exacta? 0, 0. Es decir, B más 2 menos 3M es igual a 0. Y por acá A menos 2M es igual a 0. Pero lo que sabemos, ojo, por acá también es que C menos 3 entre menos 4 es 0, ¿no? ¿No? Eso es eso. Bueno, a ver. ¿Qué podríamos hacer acá, no? Recuerda lo que nos está pidiendo, creo que es A sobre B minúscula, ¿no? Más B más C, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. A ver. De acá, como me piden A medios más B más C, eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Mira, él pasa acá 2M, ¿no? M vale A sobre B, ¿no? De acá, ya tengo. Bueno, en este caso también vamos a calcular el valor de B, ¿no? ¿Cuánto salía el valor de B? ¿Cuánto saldría el valor de B? ¿No? Para obtener, a ver, B es 3M menos 2. Mira, ya tenemos esto, ¿no? Y por acá, C, ¿no? C, vamos a despejar de acá C. ¿No? Sería, pues, mira, C valdría ¿cuánto? Menos 4M más 3. ¿No? Menos 4M más 3. Esto 3, claro, convenientemente vamos a sumarlo así. Bueno, es como decir, acá lo voy a colocar, ¿no? O sea, acá A medios y acá M, ¿no? Es el mismo, ¿no? Simplemente para un orden, ¿no? Para un orden. Es lo mismo que acá, ¿no? El paso acá, M vale a medio. Mira. Convenientemente, ¿no? Si yo lo sumo, ¿qué te va a quedar? B o A medios ordenando, ¿no? A medios más B más 3M más M, 4M. Con este menos 4M se va. Y esto sale, ¿no? 3 menos 2. O sea, lo he acomodado convenientemente, ¿no? Claro, ojo, lo puedo hacer despejar y operarlo. También me va a salir, ¿no? Pero de repente podría hacer algunos pasitos más. El truquito estaba por ahí. No sé si se entiende o hay alguna duda. ¿Hay alguna duda? Ninguno. Bueno, supongo, ¿no? ¿No? Bueno, a ver. Si hubiera alguna duda, pregunten, ¿eh? A ver, ¿cómo sería el segundo problema? Este tercer problema, perdón. Este tercer problema. ¿Cómo sería este tercer problema? Tercer problema. En este tercer problema me dice al dividir P de X de cuarto grado mónico sin término. Y dice al dividir el polinomio P de X de cuarto grado mónico, dice, sin término de tercer grado, ¿no? Se obtiene eso. Bueno,
¿Cómo sería esto, no? ¿Cómo sería esto? Bueno, P de X es mónico. Bueno, por el dato me dice que es mónico, o sea, de cuarto grado. Ese es el polinomio al cual se está refiriendo, ¿no? Es de cuarto grado, es mónico porque su coeficiente es 1 y no tiene término cúbico. Eso es lo que me dice hasta el momento. Me dice que este tercer grado, entre, al dividirlo ese polinomio entre x cuadrado más 2 y x cuadrado más 3x, los residuos son, bueno, me da eso, ¿no? Entonces el residuo de la división entre él, ¿cuánto sería, no? Bueno, ¿qué tendríamos que plantear acá, no? ¿Qué tendríamos que plantear? Un primer dato, ¿no? Me dice que acá, al dividir lo siguiente, ¿no? Acá. Acá va a suceder lo siguiente. Va a suceder acá lo siguiente. Me dice que al dividir P de X entre cuánto. Acá hay dos situaciones, ¿no? Me dice que al dividir ese P de X, dice entre X cuadrado más 2X. Recuerden siempre la identidad. El dividendo es cero. Es idéntico aquí. Al divisor. Lo voy a colocar acá el divisor. El divisor sería X cuadrado más 2X. Por un cociente. No lo conozco. Más el residuo. Pero el residuo sí me dice, ¿no? Al dividirlo es menos 14X más 1. Ahí está. El dividendo es idéntico al divisor que dice, ¿no? Él al dividir entre... Obviamente me sale un cociente más el residuo que me da. El otro dato me dice lo siguiente, de que si este mismo polinomio lo voy a dividir ahora entre ¿cuánto? Lo voy a dividir entre x cuadrado más 3x. Obviamente me va a salir otro cociente, ¿no? Voy a llamar u de x, pero u de x. ¿Y cuánto me sale como residuo? Me sale menos 36x. Listo. Ahora, me está pidiendo entonces el residuo de dividir P de X entre X cuadrado menos 5X, ¿no? Mira, ¿cómo sería eso? ¿Cuál sería la idea esa? Mira, ahora lo que nos está pidiendo, ¿qué va a pasar cuando este polinomio yo lo divida entre cuánto? El divisor que es X cuadrado menos 5x por un cociente, ¿no? U de x. Me dice, más, obviamente me está pidiendo ese residuo. Recuerda lo siguiente, si este es el divisor, el residuo siempre es uno menos que él. No me da el dato, más bien me está pidiendo ese residuo. Lo vamos a colocar así, n de x más n. Este es el residuo que me está pidiendo. Me dice, ¿cuándo será el residuo, este residuo, cuando yo divida l entre él? O sea, para conocer este residuo debo conocer N y E. Eso va a ser mi objetivo. Mira, ¿qué nos podríamos dar cuenta acá? Mira, todos son P, todos son P. Mira, tú puedes decir acá lo siguiente, ¿no? Una conclusión inmediata, ¿no? Una conclusión. Inmediato. ¿Cuánto es P de C? Bueno, ahí está. ¿Cuánto es P de C? Mira, 0, 0, 0 me da D. Acá, ¿cuánto me da P de 0? 0 se va, ¿no? 0, 0 me queda 1. Acá también, si no, sería absurdo. Mira, 0, 0, 0 me queda 1. Ahí también. Acá, mira, será 0, 0 se va, ¿no? 0 me queda ahí. Recuerda que mi objetivo es hallar esto, este residuo. M ya conozco, mira, valió. Me faltaría encontrar este N. Este va a ser el problema. Si encuentro N, ya conozco el residuo que me está pidiendo. Porque, ojo, esto es lo que yo quiero. Este es incógnito.
Pero un ratito. ¿Aló? Sí, hola, hermanito. Sí. No, 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 amigo. Es que estoy gritando. Gracias. ¿Qué pasó? Aquí. Ya, no más, a las 8 tenemos, y ya vamos a ver a las 9 es para comenzar. Ya volvió, ya listo, gracias, gracias. Ya, ya. Bien, a ver. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? A ver. ¿Qué tendríamos que hacer acá, no? Porque mi objetivo ayer es N, ¿no? ¿Cómo lo hay ese N? Mira, ayer evaluamos cero y ya me salió, ¿no? Pero el problema es cómo ahora utilizo lo demás, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar eso? ¿Cuál sería la idea ahí, no? Mira. Me dice que cuando yo divido N entre N, es de su residuo, ¿no? Entonces puedo aplicar el teorema del resto, ¿no? Entonces, para hallar una relación entre ellos, ¿no? Porque creo que no hay otra forma. Esto ya conozco ya. Él sería mi problema. Yo no, es que no conozco estos cocines. Eso es mi problema, ¿no? Entonces, yo por acá voy a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocarlo un poquito más acá. Mira, mira. A ver, a ver. Mira. Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Mira. Voy a comenzar. Me dice de que cuando yo divida. O sea, si yo divido, me dice P de X entre X cuadrado más 2X. Su resto, obviamente, su resto es esto, ¿no? Menos 14X. Menos 14x más 1. Eso es lo que me dice. Pero ¿quién es p de x? Bueno, nosotros hemos determinado que es x cuadrado más bx ahí. Miren, voy a aplicar acá teorema del resto. El divisor y acá, ¿qué ocurre? Equivale a menos 2x. Entonces, eso lo voy a reemplazar, ¿no? O sea, el teorema del resto, el igual y lo que me sale es el residuo, ¿no? Entonces, el residuo va a salirme así. Recuerda que acá este x cuarta, por si acaso, es así, ¿no? ¿Está bien? Acá voy a reemplazar. En vez de x, menos x. Voy a degradar. Entonces, acá me va a quedar menos 2x todo al cuadrado, ¿no? Más b por x cuadrado. Pero x cuadrado vale menos 2x. Más, bueno, solamente donde es el segundo grado, este es x, ¿no? Es eso. Bueno, acá el residuo, ¿cuánto me sale? 4x cuadrado, ¿no? Acá sale menos 2b x más x más. Ese sería el residuo. Pero no puede ser el residuo de segundo grado, porque si el divisor es de segundo grado, el residuo lo más tiene que ser de primer grado.
Entonces, ¿qué debo hacer? Degradar esto. ¿Con quién? Con esto que está acá. ¿Sí? O sea, degradar es bajar su grado. O sea, R de X va a ser igual a 4X al cuadrado. ¿Cuánto vale X al cuadrado? Menos 2X. ¿No? Menos 2BX más 6X más 2. ¿No? Entonces, el residuo acá sale menos 8X más 2BX más. Factorizo X, acá me queda menos 8 menos 2B todo por X más. Tú ya sabes cuánto vale D, ¿no? D vale 1, ¿no? D vale 1, ¿no? Ya sabes cuánto de esto lo habíamos calculado. Pero recuerda que esto es dato, ¿no? Este residuo es dato. ¿Cuánto vale ese residuo? Acá está, ¿no? Ese residuo vale menos 14X más 1. Y este es idéntico a menos 8 menos 2B más C por X más. Obviamente que D vale 1, ¿no? Relacionando, ¿no? Y menos 14 es igual a menos 8 menos 2B más C. Bueno, creo que de ahí él pasa a este lado positivo, sale 6. Pasa acá 2B menos C vale 6. ¿Estamos de acuerdo? Porque él pasa positivo, él pasa a este lado 14 menos 8 sale 6. Y él pasa al otro lado y él pasa al otro lado. Este es otro dato. Ese es un dato. ¿No? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Bueno, ahora. El otro dato me decía de que cuando yo divida P de X, ¿entre cuándo? P de X entre X cuadrado más 3X. ¿No? Su residuo, para él, ¿cómo se llama? R1 es menos 6X más 1. Y hacemos la misma figura que el otro, ¿no? ¿Quién es P de X? Es X cuarta. X cuarta más BX cuadrado más 6X más D. Entre X cuadrado más 3X. ¿Qué voy a aplicar acá? También voy a aplicar teorema en resto. Si yo aplico teorema en resto, ¿qué te dice? El divisor lo debes igualar a cero. Entonces, ¿quién es el divisor acá? Para nosotros, en este caso, el divisor es x cuadrado más 3x. Es igual a 0. Y de acá tú vas a decir que x cuadrado vale menos 3x. Ahí está. Y eso ahí hay que reemplazar. Y ese es el residuo. A ver, el residuo sería igual a ¿cuánto? Recuerda que este es x cuarta. Es x cuarta de nuevo, ¿no? X cuadrado y todo el cuadrado. Este x cuadrado vale menos 3x, sería menos 3x todo al cuadrado, más bx al cuadrado. El x al cuadrado vale menos 3x, más cx más b. Bueno, por acá, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, por acá. A ver.
el residuo, bueno, desarrollando igual que el otro, ¿no? Es menos 3x cuadrado, sale 9x cuadrado. Bueno, ¿no? Estoy desarrollando lo que está ahí, más por menos, menos, menos 3x. Más 6x más 3. Recuerda lo siguiente, ¿no? Este x cuadrado, el residuo no puede ser de segundo grado, porque es de primer grado, entonces hay que degradarlo, ¿no? Este residuo va a ser igual a cuánto. Ese x cuadrado, ojo, ese x cuadrado, sale de acá, pues, ¿no? Que habíamos visto por acá, ¿no? Que x cuadrado vale menos 3x, ¿no? Entonces, este sería 9 por menos, este x cuadrado vale 3x. ¿No? Menos 3dx más x más x. Recuerda de que su residuo de esto vale pues menos 36x más 1. Ahora sí, este residuo vale menos 3. Más 1. ¿Igual a cuánto? Menos 37x. ¿No? Bueno, acá inclusive pues este, factorizamos el x, ¿no? Y acá me queda menos 27 menos 3b más c todo por x más, ¿no? Si yo multiplico el con el sale el, es como idéntico, ¿no? Son idénticos. Entonces, ¿qué debe quedar? Que menos 36 es igual a menos 27 menos 3b más c. Bueno, el d vale 1 ya. Eso ya lo habíamos visto desde el inicio. Entonces, por acá, también vamos a ver lo siguiente. Él pasa a este lado, sale 9, ¿no? Sale positivo, ¿no? Y él pasa al otro lado, 3b, menos c. Vale 9. Bueno. Tenemos acá que 2c vale 2b menos c, ¿no? ¿No? Del otro lado. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Restamos. Me sale 3. Me queda B, ¿no? C vale 0. Si B vale 0, B vale 3. C vale 0, ¿no? Si B vale 3, 2 por 3, 6. Se va, C vale 0. Ya conozco pi de x. Ya conozco pi de x. Y si ya conozco pi de x, entonces ya puedo conocer. Conozco Ruiz, todo conozco ya, entonces puedo conocer el residuo, ¿no? Puedo conocer el residuo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá, ¿no? Para hallar el residuo? ¿Dónde está? Ah, bueno, está por allá todavía, ¿no? Es largo el problema. Bueno, este... 5... Bueno. Entonces, por acá tenemos que, a ver, calcular eso nada más, ¿no? Bueno, ¿cómo me va a quedar pi de x? Entonces, ¿qué es pi de x? ¿De acuerdo? ¿Quién era? X cuadrada más b. ¿B cuánto vale? Más b. B vale 3. 3x cuadrado más c, que vale 0, más d, que vale 1. Este es p de x. Bueno. P de x. ¿Cómo lo obtenemos más rápido? A ver. Creo que ahí teníamos, ¿no? Este p de x. Que me pedía, pues, era esto, ¿no? X cuadrado menos 5X por Q de X más NX más M, ¿no? Este que era el residuo, ¿no? ¿Te acuerdas? Me dice, me pedí este residuo. Este es el residuo. No te debes olvidar que el M ya sabemos cuánto valía. 1, ¿no? Me faltaría el... A ver. P de 5. De 5. A ver.
¿Cuánto sería 5? Cinco a la cuarta más 3, pues 5 al cuadrado más 1. Pero este es igual a ¿cuánto? Acá 5. 5 al cuadrado es 25, 0, ¿no? Se va a ver. 5 más m, ¿no? M valía 1. Ahí está m. El 1 se va, ¿no? 125. Sacas quinta, 125. Quinta sale 15, ¿no? Quinta sale. ¿Cuánto vale n? 140. Por lo tanto, bueno. Por lo tanto, el residuo, ¿cuánto es el residuo? Es nx más n, ¿no? N 140x más. Ese es el residuo. Poquito largo. ¿Se entendió o no se entendió? Poquito largo, ¿no? Están callados, no sé. ¿Está bien o está mal? No sé. A ver, dice, el polinomio p de x dividido separado entre x cuadrado menos x más 1 y x al cuadrado más x más 1 originan residuos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir acá? A ver. Bueno. O sea, me dice que al dividir, es casi parecido al otro problema, ¿no? Que también un poco extenso. Vamos a ver. Me parece que es. Me dice que al dividir P de X, ahora, en este caso no me dice quién es P de X, ¿no? Dice, el polinomio P de X dividido separado entre él y entre él originan residuos. Bueno, no me dicen quién es P de X ni de qué grado es. Entonces, lo que sí me está diciendo es que si yo divido P de X entre. X cuadrado menos X más 1, su residuo va a ser igual a ¿cuánto? Menos X más 1, ¿no? Listo. Ahora, y también al dividir P de X entre x cuadrado más x más 1, su residuo, ¿cuánto es su residuo? Me dice por acá. Tres x más 1, ¿no? O 3x más 5. Ahora bien, lo que me está diciendo acá, determine el término dependiente de dividir p de x, o sea, lo que me está pidiendo, p de x, ¿entre quién? Entre x cuarta más x cuadrado más 1. Su residuo, ojo, su residuo va a ser y, ¿no? Recuerden quién va a ser su residuo de esto, ¿no? ¿Cuál va a ser su residuo de esto? Mira, me dice que yo divido el entre él, este es su residuo. Si yo divido el entre él, este es su residuo. Y me está pidiendo el residuo de dividir el entre él. Yo no sé quién es, pero yo sé que es de grado 3. Profesor, ¿y por qué va a colocar usted de grado 3, no? A ver, voy a colocar de grado 3. Porque el divisor es de grado 4. Si es de grado 4, su residuo es 1 menos. A mí lo que me está pidiendo es él. No me está pidiendo A, B, C. Me está pidiendo esto. El término dependiente es lo que me pide. Ese es mi incógnito. Entonces, acá lo que dice es lo siguiente, ¿no? Determine el término independiente del residuo de dividir. Claro, es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo puedo hacer eso?
A ver, ¿qué hacemos acá? Mira, acá, a ver. Tenemos que por acá. Si se puede, se puede hacer acá, ¿no? Si no, a ver. Tenemos que tener presente esto, ¿no? Que x cuadrada más x cuadrado más 1 es idéntico a x cuadrado más x más 1. Por más. Esas son y, ¿sí? Bueno, eso tenemos que, ¿no? Esa es una identidad. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede acá, ¿no? Uh-huh. A ver. Por acá. Mira, su residuo acá es 6, ¿no? A ver, x cuadrado sería x menos 1, ¿no? X menos 1. Bien, vamos en este caso a hacer lo siguiente, ¿no? O sea, en realidad el p de x que estaba por acá es idéntico al divisor. Al dividirse entre él, lo voy a colocar así, pues, ¿no? X cuadrado más x más 1. Lo siguiente más el residuo, ¿no? Su residuo es este. P de X, el dividendo es idéntico, este es el divisor, y este es el cociente, y este es el residuo, ¿no? De esa manera. A ver, si él lo comparo con esto que está acá, ¿no? Obviamente este es cero, se va. Por acá me va a quedar así, pues, ¿no? Sí, ya. Esto se va. En el otro también, ¿no? Bueno, en el otro, mira, en el primer caso te queda esto, ¿no? Mira, p de x está así, ¿no? Es idéntico a esto que está acá. Por un cociente, ¿no? Sabemos lo cociente 1 de x más el residuo, ¿no? Su residuo es menos 7 y más. Ya, listo. Es decir, vas a aplicar el teorema del resto, ¿no? Y acá también, ¿no? Porque es el mismo polinomio, ¿no? El mismo polinomio. Entonces, tú vas a decir, al igual que el problema anterior, ¿no? X cuadrado menos x más 1 igual a 0. Entonces, de acá te va a quedar que x cuadrado es igual a x menos 1. O sea, lo igual a 0. O sea, si esto es cero, se va, ¿no? Cero. Me va a quedar esto nada más, ¿no? Esto. Y acá también, pues, ¿no? Si lo igualo a cero, esto es cero y me queda esto, ¿no? ¿No? Entonces, acá hay que degradarlo, ¿no? Hay que degradarlo. Recuerda que este es el residuo, de él, ¿no? O sea, este es residuo. Este es residuo. O sea, lo que estoy haciendo es aplicando el teorema del resto tanto para él como para él. Que debe ser el mismo, ¿no? Porque mira, x cuadrado menos x más 1, aplicando el teorema del resto, le igual a 0. Si yo le igual a 0 se va, me queda esto, ¿no? Me va a quedar menos x más 1. Y eso debe ser igual, claro. Si yo divido también, pues acá, esto es 0 también, ¿no? Si yo lo divido él entre, aplicando el teorema del resto, si yo lo divido él entre, esto es 0.
me queda esto nada más, ¿no? Me va a quedar A por X cubo. Pero X cubo, ojo, por si acaso es X cuadrado por X. Más B por X cuadrado. Acá está X cuadrado. Más X más B. Acá sería, pues, menos X más 1. Este X cuadrado de nuevo, X menos 1, ¿no? Sería A por X menos 1 por X, ¿no? Más, acá saldría, pues, BX menos B más CX más B. Y acá sería, pues, menos X más 1. Bueno, ¿no? Vamos a ver un poquito más acá esto. Y acá sería idéntico, pues, ¿eh? A distribuyo sería x cuadrado menos x. Acá yo agrupo, sería más b más c por x menos b más b. Sería menos x más 1. Este x cuadrado, ahí está, es x menos 1. X menos 1. Menos X. Más B más C por X. Menos B más B. Sería, pues, menos X más 1. Se va. Me queda A, ¿no? O sea, me va a quedar B más C por X. Y acá me queda A, ¿no? Porque esto se va menos A, perdón. Menos A, ¿no? Porque él se va con él, me queda menos 1 por A, menos B más D. Bueno. Igualamos, ¿no? B más C vale menos 1 y A menos B más D vale 1. Bueno. Esto es aplicando acá, ¿no? Acá, estos dos. He llegado a estos datos. ¿Pero qué me faltaría acá? Me faltaría, ojo, me faltaría ahora el P de X idéntico a quién. P de X ahora sería con él, ¿no? Ahora con él. Por un cociente cósito de X más el residuo. ¿Cuánto me salió ese residuo? Acá me dice, ¿no? 3X más 5. Y voy a hacer el mismo sistema acá, ¿no? Voy a hacer acá el mismo sistema. Y si hacemos acá el mismo sistema, ¿no? Él ahora lo voy a hacer con el que está acá, ¿no? O sea, acá aplico teorema del resto. O sea, voy a decir que X cuadrado. Voy a decir que X cuadrado más X más 1 igual a 0. Para ambos, para él y para el otro, ¿no? Y me sale este residuo, ¿no? Porque si esto es 0, se va a 0. Me queda 3X más 5. Ese es el residuo. Pero va a ser el mismo residuo que yo obtenga de aquí. Al dividir él entre X cuadrado, ¿no? Porque X cuadrado más X más 1 es 0. Se va. Y me va a quedar todo esto, ¿no? Sería A X al cubo más B X cuadrado más CX más. Bueno, ahí está. De nuevo. Quedó esto. ¿Qué tenemos que hacer? También tenemos que hacer primero esto, despejar, ¿no? Que X cuadrado vale menos X menos 1. ¿No? Pasa de este lado. Y eso, lo mismo que hicimos allá, lo tenemos que degradar. ¿No? O sea, el X cubo como X cuadrado por X, reemplazas acá y así, pues, ¿no? El X cuadrado reemplazas acá y hacemos lo mismo. ¿No? Entonces, a ver, si hacemos el mismo sistema, bueno, voy a tomar el mejor.
Bueno. A ver. Bueno, voy a continuar acá con nuestro problema, ¿no? A ver, vamos a continuar acá, ¿ya? Allá habíamos obtenido esto, ¿no? 3x más 5. Recuerda lo que habíamos hecho por acá, ¿no? A este x cuadrado, por si acaso acá lo vamos a colocar, más x más 1. Y de acá habíamos despejado esto, ¿no? ¿Y qué habíamos obtenido? Aplicando, este era 3x más 5, perdón, ¿no? Y acá era idéntico a x al cubo más b x al cuadrado así. Bueno, hacemos lo mismo que habíamos hecho por allá, 3x más 5 de degradar, ¿no? Sería a por x cuadrado por x, ¿no? Más b, este x cuadrado ahí está, ¿no? Menos x menos 1, ¿no? Más x más b. Entonces, eso que está acá sería a, este x cuadrado ahí está, ¿no? Menos x menos 1 por x. Acá me queda menos bx menos b, ¿no? Más c y más b. Entonces, por acá, si yo multiplico acá, me va a quedar menos x cuadrado menos x, ¿no? Por acá, estos dos factorizo, bueno, mientras voy a dejar. O si yo factorizo acá, me va a quedar b menos c, ¿no? Menos bx, ahí está, menos por menos más, más x, ¿no? Y por acá me va a quedar menos b más b. Bueno, acá se cerraba esto, no se cerraba esto. Entonces, acá esto te va a quedar a este menos x cuadrado. No, acá está el x cuadrado, mira, ahí está el x cuadrado. Cuando es menos, todo cambia de signo, ¿no? O sea, es como decir, por menos, me sale más. Sale x más 1, menos x, ¿no? Menos b menos c por x, menos b. Bueno, él se va con él y queda 1. Entonces, bueno, si multiplico el signo, acá me va a quedar C menos D por X, ¿no? Acá. Y acá me queda más A. Vale. Listo. Pero esto, por si acaso, es 3X. 3x más 5. C menos b vale 5. Y a menos b más b. Ah, perdón. X vale 3. Esto vale 3. Y el término independiente vale 0. Bueno, por ahí aquí habíamos hallado, ¿se acuerdan? A ver, habíamos hallado algo, ¿no? B más c vale menos 1. B más C vale menos 1. Y el otro, ¿cuál era? A menos B más D. Era por acá. Vale 1, ¿no? Es, en este caso es menos A, ¿no? Menos A.
menos A, menos B más B vale 1, ¿no? Menos A, menos B más D, menos 1, ¿vale? No, 1, 1. Menos A, menos B más D vale 1, es 1. Listo. Bueno, de acá tendríamos que encontrar todos los valores, ¿no? De acá, si tú trabajas acá, ¿no? Mira, si tú sumas estos dos, se va el B, me queda 2C. Cuadrado, ¿no? C vale 1. Si C vale 1, ¿cuánto vale B? Si C vale 1, acá está, ¿no? Si C vale 1, este C vale 1, B vale menos 2. Eso acá, pues, ¿no? Tendríamos que hallar, ¿no? ¿Podemos sumar estos o no? Si nosotros sumamos, el A con el menos A se va, acá me queda menos 2B más 2D, ¿no? Estamos sumando, sumamos a D6. En este caso, me queda B vale menos 2. Menos 2 sale 4, ¿no? Sale 4, D vale 1, ¿no? Bueno, un poco largo este problema, ¿eh? Me pedía el término independiente del residuo. ¿Se acuerdan quién era el término independiente? Yo le dije, era de cuánto vale. Eso es lo que me estaba pidiendo. A ver, ojo, yo esto lo estoy sacando los problemas de la PRI. Bueno, ¿no? Bueno, tenía ese material anterior ya de la PRI, ¿no? Pero no sé si está bien o está mal, ¿no? O más, pero no sé, bueno, ¿no? A ver, a ver. Miren. Más o menos la idea, o sea, en sí, ¿en qué se resume, no? Al margen de la parte algebraica, ¿no? O sea, se reduce en lo siguiente, ¿no? O sea, quiero que entiendan esto, ¿no? Me dicen de que cuando yo divida el entre x cuadrado menos x más 1, se obtiene un residuo. Y ese residuo me dice que es, al dividirlo en menos x más 1. Este es el residuo existe, ¿no? Menos x más 1. Pero también me dice de que yo al dividirlo entre él, se obtiene otro residuo, que es, cuando era 3x, creo, 3x más 5, ¿no? O sea, esos son los datos. Ahora, me dice de que cuando yo divida entre él, su residuo, a ver, quiero que entiendan acá lo siguiente, ¿no? La idea, ¿no? O sea, al margen de la parte I. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Me dice de que si yo divido el entre él, voy a obtener un residuo, pero ese residuo yo no conozco. Entonces yo, como este de grado 4, ojo. Si este es de grado 4, el residuo lo más de qué grado puede ser, de grado 3, ¿sí? Claro, si es de grado 4, entonces este sería su residuo. Yo asumo que es él. Forma de generar, ¿no? A mí lo que me está pidiendo es este, el término independiente del residuo. De esta división es este. Pero yo sé que esto que está acá, ¿quién es? Esto es. Eso es. Por propiedad.
Entonces, mira, cuando tú divides el entrail, este es su residuo. Si tú divides el entrail, por tanto, este es su residuo. Me dice que cuando yo divida el entrail, me está pidiendo el término independiente de este residuo. ¿Y por qué lo pongo de grado 3? Porque este divisor es de grado 4. Entonces, el máximo de los residuos siempre es 1 menos que. Si es de grado 4, entonces de grado 3 debe ser el residuo. Ahora, ¿qué vas a hacer acá? Yo voy a aplicar ahí, para hallar este residuo que está acá, el teorema de resto. ¿Sí o no? Teorema de resto. ¿Qué hago acá, mira? Esto lo igualo a cuánto, pues a cero, ¿no? Teorema de resto. Y eso, o sea, cuando yo lo igualo a cero, eso te dice el teorema de resto. Despejas, voy a obtener esto, ¿no? Menos uno, ahí está. Este es el resto. O sea, mira, si tú aplicas el teorema del resto acá, esto es igual a cero y se reemplaza arriba, ¿sí? En el dividendo. ¿Tú me acuerdo o no? Listo. Pero recuerda de que esto que está acá es el dividendo, quiero que me entiendas, es idéntico al divisor, este es el divisor. Por un cociente que no conozco, más su residuo es menos x, más 1. ¿Es eso? Entonces, si yo aplico el teorema del resto, esto es igual a 0 y se reemplaza arriba. Claro. Ahí está, mira. Es 0, pues, ¿no? Esto sale 0, mira. Me sale menos x más 1. O sea, cuando yo reemplazo, o sea, cuando yo divido el entre, esto es igual a 0 y lo reemplazas arriba. Pero tú ya sabes que esto sale 0, ¿no? Aplicando el teorema del resto, 0. Y solamente me va a quedar menos x más 1. Pero acá es lo mismo, mira, si yo divido el entre, ¿no? Aplico el teorema del resto con el mismo valor para él. Entonces, tú ya sabes que él también va a ser idéntico, ¿no? A todo esto. Se va a hacer cero, porque es el mismo, mira. Se va a hacer cero. Y solamente me va a quedar este residuo. Esto me va a quedar. O sea, al final es, voy a tener que ir igual a él. Idéntico, ¿no? Perdón. Pero ojo, este es de primer grado y este es de grado 3. Entonces, si van a ser idénticos, este tendría que ser de primer grado. ¿Qué tengo que hacer entonces, profesor? Degradarlo, ¿no? No es que cuando tú divides esto es igual a cero, vas degradando. De grado 2 se reduce a grado 1. Y esa es la intención, ¿no? Voy degradando acá. Donde veo x cuadrado, reemplazo x menos 1. Y acá también, x cuadrado, x menos 1. Y a la final es, yo obtuve, por ejemplo, acá está, mira. Claro, en el segundo caso, mira, este es de primer grado y este también es de primer grado. Esa era la idea. Y de ahí, como son idénticos, igual el c menos b, 3 y el otro también. De ahí obtuve, pues, cuando yo dividí el entre, yo obtuve esta relación. Esta relación que está ahí. Pero cuando yo dividí el entre, obtuve esta relación. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, ahí A, B y C, ¿no? ¿No? Esa es más o menos la idea del problema, justamente, ¿no? Espero que en algo. Esa es la idea del problema, ¿no? Lo demás es algebraico, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, no sé si los demás están entendiendo. Sería bueno alguna sugerencia, ¿no? No sé. Ya, o sea, este. Bueno, ¿cómo sería este problema? ¿No? Dice, un polinomio de grado 2n más 1 es divisible entre él y tiene por término independiente 4, ¿no? A ver, a ver, a ver. Me dice, un polinomio pi de x de grado 2n más 1 es divisible entre él, ¿no? O sea, si es divisible, la división es exacta, ¿no? Es como que si yo te dijera, ¿no? 20 es divisible entre 5. Entonces, ¿cómo puedo colocar 20?
5 por algo, ¿no? Es divisible. Dice, si ese polinomio de grado es divisible entre x, ¿qué significa? Que este polinomio... ¿Qué me indica acá? Que si es divisible, o sea, p de x es idéntico a mí. ¿Por qué es divisible? Me dice por x a la 2n. Por un cosino, ¿no? Porque eso es lo que me dice, es divisible. Acá razonemos lo siguiente. Este es de grado 2n, este es su grado por dato, ¿no? 2n más 1. De su grado, ¿cuánto es su grado de él? Su grado de él es 2n. Le pregunto, ¿él de qué grado tiene que ser? De grado 1, ¿sí? Claro, porque si es 2n, por 1 en primer grado me sale este grado. Entonces, este q de x tiene que ser de grado 1. Es decir, p de x es idéntico a x a la 2n menos 2 por el cociente, que es de primer grado. Es eso. Me dice, y tiene por término independiente a 4. O sea, este es 1. Fíjense. Me dice que se refiere a P de 0 vale 4. A ver, ¿qué sería P de 0? P de 0 sería, pues, 0 me quedó menos 2. 0 me quedó B. Y eso vale 4. B vale menos 2. Tomado por B vale menos. Es decir, P de X. ¿Es quién es? P de X es A. X a la 2N. Menos 2. Por AX menos 2. Ya está. Listo. Más o menos ya tenemos eso que está ahí. Bueno, vamos a ver acá. Miren, por acá me dice lo siguiente, ¿no? Me dice, si el polinomio es disminuido en 18, es divisible por x más 1. O sea, este polinomio... O sea, si yo lo digo, ¿entre cuánto? Dice, si el polinomio es disminuido en 18, es divisible por x más. Es divisible. ¿Qué significa que sea divisible? Que esa división sea exacta, o sea, su resto sea cero. Entonces, aplicando el teorema del resto, el divisor igual a cero, entonces equivale a menos. Y eso lo reemplazo arriba. Y ese es el resto, ¿no? El resto, ¿quién sería? Si equivale a menos uno, sería P de menos uno, menos 18. ¿Y eso cuánto tiene que ser? Cero. ¿Cuánto vale P de menos 1? 18. Entonces hay que reemplazarlo, ¿no? Menos 1. Recuerda que P de X, voy a copiarlo acá, estaba X a la 2 menos 2 por AX menos 2. Ese es.
pi de x. Reemplaza menos 1. Pi de menos 1, ¿no? Pi de menos 1 vale 18. Entonces, pi de menos 1, menos 1 elevado a un exponente pasa de 1. Menos 2. Por a vale menos 1. No, perdón, x vale menos 1. Menos 1 por a sale menos a. Menos 2. Eso es igual a 18. Acá me sale menos 1, ¿no? Entonces sale a. Positivo, ¿no? ¿No? Este es menos 1, ¿no? Por menos 2 sale más 2. Igual a 18. Entonces de acá a vale 16. Listo. ¿Qué nos faltaría acá? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría lo siguiente, ¿no? El otro dato. ¿Qué me dice el otro dato? Te dice, si es disminuido en 420, o sea, se refiere que pi de x al disminuirse en 420 es divisible, ¿no? También te dice, ¿no? Dice, es divisible por x menos. Es divisible. Y hacemos lo mismo que en el otro, ¿no? Por acá, digamos, vemos por acá. A ver, vamos a hacer acá lo siguiente. Teorema del resto. Teorema del resto, ¿qué te dice teorema del resto? El divisor lo igual a 0. ¿Qué te sale acá? X vale 2. Entonces, reemplazo arriba, te va a quedar pi igual a 2 menos 420. Eso me tiene que dar 0, ¿no? Porque es divisible. Si es divisible, la división es exacta. Y de acá, pi igual a 2 sale 420. Bueno. Vamos a hacer acá lo siguiente. ¿Quién es pi de 2, no? Recuerda, el polinomio era x a la 2n menos 2 por ax menos 2, ¿no? Así que ese es pi de x. Este es pi de x. Pi valor de 2. ¿Cuánto sería pi valor de 2? Vale 2 a la 2n menos 2 por... Ah, ojo, el A ya lo hemos calculado, ¿no? A vale 16, por si acaso. Este A vale 16, acá está. Sale 16. En X vale 2, ¿no? Por 2, menos 2. Ese es P de 2. Pero este es 420. A ver, ¿qué sale acá? Y 16 por 2, 32, menos 2, 30. Se va un cerito. Se va un cerito, ¿no? Se va un cero. 30, me queda 3. Saco tercia, 14. O sea, 2 a la 2, sin menos 2 es igual a 14. De la 2 a la 2, sin es igual a 16. 16 es 2 a la 4. Bases iguales, exponentes iguales, ¿no? 2n es igual a 4. N vale 2. Listo. Bueno. ¿Qué me estaba pidiendo acá? Determine el grado del polinomio. Ah, ya. Acá creo que el grado del polinomio, ¿no? ¿Cuál es el grado de pi de x? El grado de pi de x es, ojo, es 2n más 1, ¿no? Acá puedo tener equivocado, ¿no? Sería 5, ¿no?
Me equivoco. 9, pues. Claro, si viene vale 2 porque el pase a este lado está bien, ¿no? Sí. N vale 2, sí. Yo he marcado mal acá. Seis. Listo. A ver, seis. No veo bien. Listo. A ver, seis. Acá sería X, vamos a desarrollar. X sería 5. 5 por 4, 20, ¿no? 20M más 35, ¿no? Menos, ojo, ahí creo que, no sé si, no sé, ahí la corrección, porque yo le corregí, era 10, creo que ahí estaba 5, 7, no recuerdo. Si yo multiplico 10 por 2, 20, ¿no? 20M menos 60, ¿no? 20M menos 60. Pero como está multiplicado por el Y cubo, sería menos, ¿cuánto? 57, ¿no? Menos 57. Sobre. ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto es esto? X a la M más 1. Menos Y. ¿A la cuánto? M menos 3. Me dice, es un cociente notable. Es un cociente notable. Si es un cociente notable, ¿qué debe ocurrir acá? 20M más 35. Sobre M más 1. Y acá, eso debe cumplir, ¿no? 20M menos 57 entre M menos 3. Bueno. Bueno, no sé si estaría bien. Miren, la parte operativa, yo tengo acá lo que yo he operado, no sé si ya lo puedo colocar de frente, el resultado del M, ¿no? De acá. ¿Sí? ¿O quieren que lo opere? De acá. No, para no estar operando muy bien, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Por qué no hablan? Bueno, voy a colocar ya acá M vale 4, ¿no? Profesor, en alfa, no, mira, una forma aquellos que dominan un poco proporciones, ¿no? Y lo sumas y abajo es la diferencia. Acá también lo sumas y hace la diferencia. Y ahí te va a salir más rápido, ¿ya? ¿No? O sea, arriba te va a salir pues 21M más 36 sobre 19M, ¿no? Es menos 34. Y acá también, ¿no? Te va a salir arriba, ¿no? 21M, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y acá abajo también. ¿No? Acá ya va a salir un número. ¿Por qué? Bueno, no se van a ir por ahí. Una forma de repente más rápido también es, como acá aparece 20M, o sea, que él pase acá, ¿no? 20M o él que pase acá. Y él pasa acá. Y ahí te va a salir más rápido todavía. Porque acá se va a ir el 20M. O sea, vas a aplicar esta propiedad de proporciones. ¿No? A entre B igual a C entre B. ¿Qué se cumple acá? A más B sobre A menos B
es igual a C más D sobre C menos, ¿no? Esa es la propiedad proporcional. Pero para que se acomode mejor, él pasa local dividir y él pasa local. Y más rápido te va a ser. ¿Ya? ¿Cuándo te sale el N? 4, ¿no? Te sale 4, ¿no? De esa manera. ¿Sí? Ahora bien. Pero eso no es lo que me está pidiendo, ¿no? ¿Qué me está pidiendo acá? Bien, por acá. Mira, el cociente notable de él sería X. Si me vale 4, 20 por 4 es 80. 80 sale cuánto? Sí, está bien, ¿no? M vale 4 es 80. 80 más sale 115, ¿no? Creo que sale así. Menos 80, ¿no? Es 80 menos 57, ¿no? Acá queda 3, 23, ¿no? Sobre, en este caso, X a la quinta menos 10. Esto, obviamente, ¿no? Ojo, es solamente reemplazado acá, ¿eh? ¿Ya? Mira, ¿qué es lo que nos está quedando, ¿no? Al reemplazarlo, nos quedó esto. ¿Y esto cómo te va a quedar? X a la quinta, todo creo que la 23, ¿no? Menos y a la 23 sobre x quinta menos, ¿no? Así es. Bueno, nos está pidiendo, dice, hallar el grado absoluto del quinto término. Es un 5. ¿Cómo se calcula esto? ¿Te acuerdas? Es la primera base, ojo, la primera base, sí. Esta es la primera base. Elevando la n menos k. El n para nosotros es 23. Menos k. ¿El k vale cuánto? 5. Por la segunda base, bueno, es 10. Elevado a la k menos 1. 5 menos 1. Sí, está bien. Sería x a la cuánto? 90, porque es 18 por 5 por 10 a la 4. Me está pidiendo el grado absoluto de ese término. Y el grado absoluto es la suma. 94. Esa es la respuesta. Siete. A ver, me dice, hay el valor de n que es entero, ¿no? Siete. Me dice acá n cuadrado menos 35n. No, primero vamos a hallar acá ese n que es entero. Podría ser ¿cuánto? Dos posibilidades, ¿no? N puede ser 15, creo. 30. Es. Está bien, ¿no? Es, o es por 10, ¿no? Puede ser esto 15 por 2 y por 10, ¿no? O sea, puede ser así, 20 y 15. ¿No? Los dos negativos. O sea, n puede ser 15 o n puede ser 20.
Listo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer acá, no? Me dice que es un cociente notable, ¿no? Mira, acá tenemos x a la n menos 1 por y, ¿no? Menos a la n, ¿no? Bueno, al cuadrado. Bueno, si es un cociente notable, o sea, todo cociente notable debe tener esta forma, ¿no? Un x a la n más menos. No, esa es su forma general de un cociente notable, ¿no? Siempre dos términos, pero acá hay uno, dos, tres. Y acá también, ¿no? Entonces la idea es llevarlo a esta forma, ¿no? Que haya dos términos. ¿Qué observamos acá? Mira, x a la n menos 1, x a la n menos 1. Voy a factorizar. Al factorizar, me va a quedar x a la n menos 1 y acá dentro me va a quedar y menos 1. Ojo, solamente estos dos, ¿no? ¿No? Multiplico él con él, me sale él, y él con él me sale. Menos, esto que está acá, puedo colocarlo así, y menos 1 por y menos 1 a la x. Menos 1, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ahorita van a ver cuál es la intención. Sobre estos dos, ¿qué en común tienen? X. Y acá me va a quedar y menos 1. Esto también lo voy a colocar y menos 1 por y menos 1. ¿Quién se va a ir acá? Y menos 1. O sea, es como si factorizaras. ¿Se entiende? ¿No? O es como factorizaras y adentro ¿quién te va a quedar? Pues, x a la n menos 1 menos y menos 1 sobre se va a quedar x más y menos 1. Ahí está. No por eso. Ahora sí tiene la forma de un cociente notable. Ojo, recuerden lo siguiente, ¿no? Para que sea un cociente notable, la división tiene que ser exacta. Si n vale, yo digo, pues si n vale 15, ¿no? Si n vale 15, ¿no? Acá hay dos posibilidades, ¿no? 15 o 20. Voy a asumir que sea 15. Si es 15, me va a quedar x, 15, 14, ¿no? Ojo, cuando te hablan de un cociente notable, ¿no? Lo correcto es que no haya residuo, que esa división sea exacta. Ya. Entonces, mira, si tú aplicas acá el teorema del resto, x vale 1 menos y, ¿no? Al despejarlo. A ver, eso lo reemplazo acá. 1 menos y. 1 menos y a la 14. Como es par, lo puede cambiar también. O sea, y menos 1 a la 14. Menos y menos 1 a la 14 es 0. O sea, es exacto. Ojo, es exacto. Eso es exacto. La división es esa. Entonces, ¿y qué pasa si vale 20? Si n vale 20, lo que va a ocurrir acá es 19, ya que es 19. Y acá el residuo ya no te va a salir 0. Ojo. Cuando es exacta, se dice así, es un cociente notable, ¿no? Es un cociente notable.
¿Ya? En cambio, ojo, acá cuando n vale 20, tú reemplazas acá, sale 19, 19, aplicas el teorema del resto, no te sale exacto. O sea, no es un cociente notable exacto, ¿no? Entonces, ¿qué te estaba pidiendo acá? Hay el valor de n, te dice. ¿Cuánto vale n? 15, pues, ¿no? Vuelvo a recalcar. ¿Por qué no va a tomar 20? Porque si tomara 20, acá sería 19 y acá sería 19. Aplicas teorema del resto, ¿no? Acá te va a quedar, pues, 1 menos y, pero como es impar, no, te va a quedar menos y menos 1 y menos n, te va a quedar 2 veces n, o sea, no es exacto. ¿Correcto? Por eso es importante el análisis. Esto sí es un cociente, ¿no? En este caso. Bueno, ese es el problema número 7. Ocho. ¿Cómo sería 8? En 8 es pi de x es x cuarta. ¿Qué más viene? Más 4x quinta. Menos 1 me dice al factorizar. Bueno, yo por acá voy a hacer esto, ¿no? Como yo quiero factorizar, voy a hacer esto. Menos, esta es una diferencia de cubo, ¿no? Es x cubo más 1 por x cubo menos 1. Es cero, pero como está al cuadrado, ambos deben estar. Por acá podría estar, pues, x cuadrado y x cuadrado. X cubo más 1 por, claro, al cuadrado. Por x cubo menos 1. Todo al cuadrado. Listo. Si tú multiplicas, claro, uno de ellos tiene que ser negativo, ¿no? Vamos a suponer que es... A ver, si tú aplicas el con el, te saldrá el que está acá, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, acá en borrador. O sea, vas a multiplicar el con el, ¿no? O sea, vas a multiplicar x cuadrado con x cubo más el otro lado, ¿no? Listo. Mire, menos x cuadrado por x cubo menos 1. Factorizas x cuadrado. Y adentro te va a quedar x cubo más 1 por x cubo menos 1. Menos, menos. Así sale, ¿no? Si yo multiplico el con el y el con el. Este es de Yen, ¿no? Este es 4 veces el primero por el segundo. Por 1, ¿no? Por x cuadrado. ¿Cuánto sale todo esto? 4x quinta. ¿Se entiende? ¿Sí?
Entonces, sí cumple. Sí cumple eso. Por acá, es un polinomio factorizable. Entonces, un factor primo es, bueno, o sea, P de X es X cuadrado más X cubo más 1 todo al cuadrado por X cuadrado menos X cubo menos 1 todo al cuadrado. Bueno, creo que es primo, ¿no? El truque es primo. ¿No? Pero lo puede desarrollar esto. En cambio, esto de acá no es diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados. O sea, ojo, como este es primo, solamente me voy a abocar a él, ¿no? Entonces, acá lo voy a colocar esto que está acá, ¿no? Es suma de bases, x más cuánto. X cubo menos por x menos la base, ¿no? Menos x cubo más. Ahí está. Es eso. O sea, él es primo, ¿eh? Si quiere desarrollo, no se va a poder. Él es. Acá te dice, indique un factor primo, ¿no? Un factor primo es, si tú lo ordenas, sería pues x cubo más x menos 1 y el otro sería menos x cubo más x más 1. ¿Quién aparece ahí? Aparece el nombre. ¿No? Es eso. ¿No? Indicar un factor primo. ¿No? Esa es la respuesta. A ver, 9. 9. A ver, ¿cómo sería 9? 9. En 9 me dice acá, es un polinomio factorizable, me dice x cubo. X cubo más 28y cubo. Uh-huh. 28y cubo más 3xy. A ver, ¿cuál es el y de este problema? Mira, acá aparece 3, esto me hace parecer a la suma de cubos, ya tengo un cubo, ¿no? Mira, 3xy por x más y, me faltaría un y cubo, lo separo entonces. Esto que está acá lo voy a separar, x cubo más 3xy por x más y. ¿No? Más 27. Está correcto, ¿no? Si yo sumo esto, me sale él es él y él es él. ¿Cuál es la intención? Esto que está acá. ¿Quién es? Tú ya sabes que esto es x más y todo al cubo. Más esto que está acá es 3y todo al cubo. Y esto que está acá. Avisen, avisen, ustedes no avisan. Esta es suma de cubos. Suma de cubos. ¿Te acuerdas cómo es la suma de cubos? Es suma de bases. Entonces acá sería x más y más 4y. Por este primero al cuadrado, ¿no? X más y todo al cuadrado y menos el producto de estos dos, x más y por x, por 3y, más el al cuadrado, ¿no? 3y todo al cuadrado. Así se factoriza. Este es p de x, y. O sea, esto a la final me sale, pues, x más 5y, por todo esto, ¿no? Vamos a ver qué me está pidiendo acá. Voy a ver primero. Hay la suma de coeficientes de un factor primo. Ah, perdón, estoy lleno. Es cuánto. Claro, porque es x más y más 3y. Estoy aplicando suma de cubos. Es suma de bases, ¿por qué? Por el al cuadrado menos el producto de los dos más el segundo al cuadrado. Ya, listo.
Este es un factor primo. La suma de coeficientes 1 más 4 es 5. La suma de coeficientes de un factor primo es 5. Esa es la respuesta. Del otro ya no me interesa, ¿no? Si quieres, reemplázalo también, ¿no? Ya si hay una respuesta, es esa, ¿no? A ver. 10. A ver, ¿cómo sería el problema 10? Vamos a... Ojalá que se pueda. 10. A ver, en este problema número 10 me dice es factorizable. Bueno, vamos a colocar acá C. Listo. Bueno, por acá me dice lo siguiente. Es factorizable, entonces hay el factor primo, ¿no? Hay un factor primo. Mira, lo que yo voy a hacer es, el, como tú tienes, por ejemplo, pues, x cubo por y cubo, esto es lo mismo que decir x por y todo al cubo, ¿sí? Acá también, mira. Entonces, p de a, b sería, como los dos están al cubo, sería C por A menos B todo al cubo, ¿no? Y ese C ingresa, en realidad me da que ahora C por A menos C por B, y todo esto está al cubo. Más, hago lo mismo acá, ¿no? Sería ¿cuánto? AB menos AC, todo elevado al cubo. Y por último, el otro es BC menos BA todo al cubo. ¿Qué es lo que va a quedar acá? Mira. CA menos CB, que vamos a llamar X. AB menos AC, vamos a llamar B. Y ABC menos BA, lo vamos a llamar C. Estoy haciendo un cambio de variables. Si yo esto lo sumo, mira, sea menos sea, esto es lo mismo, ¿no? Porque es conmutativo, ¿no? Se va, ¿no? Si no negativo, si no positivo, se va. AB, y acá también es AB, ¿no? Porque es conmutativo, AB también se va. BC y BC también se va, ¿no? O sea, sale cero. Cero es igual a X más Y más C. Pero tú acá sabes que, por esta propiedad, sabes que X cubo más Y cubo más Z cubo sale tres veces X de Z, ¿no? ¿No? Si la suma es cero. Mira, ¿quién es P de A, B? P de A, B, C. ¿Quién es? Esto le hemos llamado X. Te va a quedar pues X cubo más este le hemos llamado Y. Y cubo más el otro tema vamos a hacer. Pero esto que está acá, ¿quién es? Acá está, mira. X cubo, Y cubo, Z cubo. ¿Cuánto vale eso entonces? Tres veces X, Y, Z. Es eso. Pero vamos a reemplazar, pues sería tres veces. ¿Quién era X? Acá está. ¿Quién era X? Es sea menos CB. Por Y, AB menos AC. Por BC menos BA. Pero este es igual a tres veces ¿quién? Factorizas acá C y te va a quedar A menos B. Acá factorizas A y me va a quedar B menos C. Y acá factorizas
y B. ¿Y qué me va a quedar, no? O sea, me va a quedar B por C menos. C menos. Ya se factorizó, ¿no? ¿Qué te está pidiendo acá en este problema 10? Hay un factor primo, ¿no? Ahí aparece A menos. ¿Sí? La respuesta es A menos. La superioridad, ¿eh? Pero ¿qué dice que eso como no volverá a decir de la idea? No, Gracias.
medicina, ¿no? De nuevo, mi tema de vida, sino no me interesa por qué tengo la dificultad. Bien, vamos a ver acá este problema. Bueno. Ya. Bueno, vamos a empezar con el problema acá, o continuar, ¿no? Con el problema número 11, me dice. Sabiendo que el MCI, sabiendo que el producto del MCI y el MCD de dos polinomios es eso. Bueno, acá tenemos que saber una propiedad bastante elemental que creo que todos ustedes reconocen, ¿no? Que es el siguiente. Es el siguiente. El MCM de dos polinomios bien, miren. Esa es una propiedad, ¿no? El MCI de dos polinomios, o sea,
por el MCD de esos dos polinomios es P de X por Q de X. Mira, ¿qué me dice el dato acá? Sabiendo que el producto del MCM por el MCD, o sea, es este, se refiere, a él se refiere. Mira, a esto que está acá se refiere. Dice, el producto del MCM por el MCD de dos polinomios X menos X al... O sea, eso es lo que ¿no? O sea, la final me estaba diciendo eso, ¿no? Que el producto de esos polinomios por propiedad cumple eso. Listo. Mira, y acá, por ejemplo, podemos factorizar, acá factorizas pues, es X cuadrado a... cubo. Factorizo X cubo. Primero hacia X cuadrado menos. Pero esto que está acá es X al cubo por X más 1 por X menos 1. Es de P de X por Q de X. Mira. Además me dice acá lo siguiente, y la suma de ambos polinomios es X cubo, o sea, ese es el otro dato. Este es un dato, y el otro dato que me dan acá es el siguiente, ¿no? Me dice acá lo siguiente. El otro dato me dice que la suma de ambos polinomios, voy a poner la función, ¿no? La suma de ambos polinomios, por dato me dice que es a ver, X cubo más. Mira, es como dos números, ¿no? Que sumado me dan 5 y su producto me da 6, ¿no? Entonces, yo más o menos debo buscar dos polinomios, ¿no? Supongo que esto que está acá, convenientemente lo voy a descomponer así, ¿no? Como X al cuadrado por X, ¿no? Y acá sigue siendo pues X más 1 por X menos 1. Quiero que por acá, ¿no? Más o menos, que se asemeje esto, ¿no? Pues, ¿qué me convendría? Me convendría de repente, pues, él con él, ¿no? Si yo multiplico él con él, ¿qué me queda? Sale, pues, X cubo menos X cuadrado. Y acá el otro, estos dos, sale pues X cuadrado más X. Ya está. A ver, ¿cumplirá o no? Mira, si yo sumo estos dos, saldrá esto. O sea, este es P de X por Q de X, ¿no? Independientemente de quién sea eso, ¿no? Mira, si él es él y él es él, su suma, ver, la suma de los dos, me debe salir él, a ver, se va él y me queda justo, ¿no? O sea, entonces, P de X es X cubo menos X cuadrado y Q de X, X cuadrado más X. Listo. ¿Qué me está pidiendo acá? Determine la suma de coeficientes del MCM. Primero vamos a calcular el MCD. Esto, para calcular el MCM con el MCD, se le tiene que factorizar. Esto factorizado es X cuadrado por X menos 1. Esto sería X por X menos 1. Ya está. Entonces, por acá, me dice el MCM... El MCM de ambos polinomios sería pues el factor común
que es x elevado a su mayor exponente. Por los no comunes, ¿quiénes son los no comunes? X menos 1 por x menos 1. ¿No? ¿Qué me estaba pidiendo acá? Acá me dice, determine la suma de coeficientes. La suma de coeficientes es, en este caso, 1, ¿no? La suma de coeficientes del MCM es cuando x toma 1, ¿no? 1 sería, pues, 1 al cuadrado, que sería 1 menos 1 por 1 más 1. ¿Qué puede acá decir eso? 1 menos 1 es 0. ¿No? Y esa sería la respuesta. 12. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué me dice el 2? Me dice acá lo siguiente, ¿no? Si el residuo de estrella raíz cuadrada del polinomio es 2x más 4, ¿no? Determine A más. Algo así como en Horner, ¿no? Cuando es exacta, puedes hacer Horner en forma invertida, ¿no? O sea, el polinomio que está en forma decreciente tendría que estar en forma creciente, ¿no? Acá va a suceder lo mismo, ¿no? Porque hacer el método normal que hacemos es A y B, pues se me va a complicar, ¿no? Ayer voy a hacer, o sea, me va a salir muy operativo. Pero, profesor, usted ha dicho que tiene que ser exacta. Pero es cierto. Pero ahí no es exacta, pero lo puedo forzar a que sea exacta. Es como en Horner, ¿no? Si no es exacta, es como decir, bueno, 17 entre 5, su residuo es 2. Profesor, esto no es exacto. Pero, ¿cómo puedo forzar a que sea exacta? Que él pase acá a restar, pues. O sea, 17 menos el residuo, ahora sí es exacto, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Bueno, a ver, ¿cómo sería eso en todo caso? Claro, este es en Horner, ¿no? Pero ¿cómo sería en Ruffini? En radicación, ¿no? Porque esto no es división, pues. ¿No? Entonces yo por acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer acá lo siguiente. ¿No? Algo parecido acá. ¿No? Con números, ¿no? Por ejemplo, con números. Si yo tengo algo así, pues, ¿no? Raíz cuadrada de 18. Eso no es exacto. Porque hay un resto. El más próximo a 18 es 16. ¿No? Entonces, la raíz es 4. O sea, entonces, más su resto, ¿no? O sea, es decir, la raíz al cuadrado, o sea, la raíz al cuadrado más su resto, que siempre lo denotan con Q. Vamos a denotarlo así con letra mayúscula, ¿no? Más su resto. Esto, en este caso, pues, es el radicando, ¿no? 18, así. Bueno. Así. Para que cumpla esto, mira, esta es la raíz, ¿no? La más cercana, raíz cuadrada de 18, es 4. 4 cuadrada de 16, más su resto. Su resto es 12, ¿no? Su resto es 12. ¿Qué tienes que hacer? Mira, al radicando le quita su resto. Y ya sería exacto, ¿no? Ya sería exacto. ¿Correcto? Entonces, lo mismo va a suceder para polinomios, ¿no? Va a suceder también para polinomios, ¿no? Entonces, la idea es esta, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para que sea exacto? El resto que te da de dato, lo pasas a restar aquí al polinomio y ya sería exacto, ¿no? Tendría raíz cuadrada exacta. Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Para nosotros, a ver, dice, si el residuo de estrella raíz cuadrada es esto, ¿no? P de X
P de X sería AX cuarta más B más 1 todo por X cubo. Luego, ¿quién viene por acá? Ya. Así es. Listo. Este es el problema. Me dices, si el residuo de extraer la raíz cuadrada, o sea, el residuo, ¿quién es? O sea, de extraer esto, ¿cuánto es el residuo? Me dice, es 12x más 24. Este es el residuo. Ese es el residuo. Entonces, ¿qué tengo que hacer siempre? Él lo debo pasar acá. Entonces, ya sería exacto, ¿no? O sea, en realidad, P de X menos R de X. ¿No? Te va a quedar así, ¿no? A X a la cuarta más B menos 1 por X al cubo más 13X al cuadrado más 8X más 25. Le voy a quitar que menos 2X más 24. Eso es lo que le voy a quitar. Es decir, cuando tú ya le quitas este resto, esta raíz es exacta. ¿No? Entonces, ¿por acá qué me va a quedar? Pues, si tú restas, te va a quedar 8X menos 2X, te queda pues 6X, ¿no? 6X. Y si tú restas 25 menos 24, esto te queda pues 1. O sea, conclusión. PX menos R de X no va a salir así. Ojo, lo voy a ordenar primero el de acá. 25 menos 24 me queda 1. Luego, 25 menos 24 es 1. Ahora, 8X menos 2X sale 6X. Más 6X. Luego viene ¿quién? 3X cuadrado más B más 1 por X cubo más AX cuadrado. Es exacto. Es exacto. ¿Qué significa que sea exacto? Que su resto es cero. No, ahora sí es exacto. Mira. Eso hicimos radicales, bueno, aquellos que hicimos radicales dobles a simples. Transformaciones de radicales dobles, racionalización y radicación, ¿no? Entonces, por acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar de esta manera, ¿no? A ver, mira, ¿cómo se hace esto? Se hace así, ¿no? A ver, aquellos que ya hemos hecho, así se coloca, ¿no? A ver, voy a colocar, ¿no? 1 más 6X. Más 13, ¿no? 3x cuadrado es 13. Ahí está. Luego aquí viene B más 1.
A ver, empezamos. Uno, ¿no? Uno. Su cuadrado, pues, ¿no? El cuadrado de uno es... ¿no? Siempre se agrupa de dos en dos. Y este es el que sobra, ¿no? Entonces, su cuadrado de 1 es 1. Entonces, acá va a cambiar el signo. Menos. Entonces, esto que está acá sale 0. Baja al siguiente, ¿no? Al cuadrado. ¿No? Eso baja. Entonces, acá es el doble, ¿no? 2. Entonces, por acá, tendríamos que un número multiplicado y sumado, ¿no? Ojo, n es el doble, ¿no? N es siempre el doble. El 1 es el doble. Ahora, acá, ¿quién tendría que sumar y restar, no? Sería, pues, más 3x. Por 3x. Cosa de que si tú multiplicas el con n, me sale 6x. Ahí está. Y acá es 9. Pero hay un cambio de signo, ¿no? Acá sale menos 6x menos 9x cuadrado, ¿no? 3 por 3, 9 y x cuadrado. Se pasa acá una línea, lo sumas y sale 4, ¿no? 4x al cuadrado. Se baja el siguiente, ¿no? Más de más 1 por el que estuvo, ¿no? Se baja eso. Pero recuerda como el que se puede eliminar era 3x, acá es eso. 3x. Se traza acá la línea, ¿no? De nuevo, una línea. Y es el doble, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 2 por 3, 6x. Más 3 por 3, 9. Listo. ¿No? De esa manera, ¿no? A ver, perdón. Acá estoy haciendo mal. Es el doble de él, ¿no? El doble de él es 2. El doble de él sale 6. Ahora, ¿cuánto tendría que ser? ¿No? Esto que está acá. El doble. ¿No? Tendría que ser, a ver, para que me salga, ojo, esto para que se elimine, ¿no? Para que se elimine. ¿Cuánto tendría que ser? ¿Más? ¿Cuánto? A ver. Esto sería más 12x al cuadrado por 12x al cuadrado. No, así no. Si yo multiplico, sale 4x cuadrado. Ahí está. Entonces, pero va a cambiar el signo, ¿no? Menos 4x cuadrado. Y acá sale 12, ¿no? Más, claro, va a cambiar el signo. Menos 12x, ¿no? Al multiplicarse con él. Y acá sale menos 4x. Operamos. Se elimina. Y simplemente me va a quedar esto. Si yo sumo, sería b, como son términos semejantes, sería b más 1 menos 12. B menos 11 por x cubo. Y acá sería más a menos 4 por x cuadrado. Recuerda que esta división y es exacta, ¿no? Y es exacta. Y si es exacta, entonces su resto es cero. Esto tiene que ser cero. Entonces, B vale 11 obligatoriamente y A vale 1. ¿Qué te estaba pidiendo acá? A más B. Eso es.
Listo. A ver, el problema es, ¿cómo sería el problema 13? A ver. A ver, problema 13. Primera, ¿no? Si ya, ya es matrices, este tema sí es matrices, ¿no? Con determinante ya, ¿no? Me dice si, si A es una matriz cuadrada de orden N y es la identidad que también es de orden N, ¿no? Entonces, la, ¿no? Que es la matriz identidad, determina el valor de verdad o falsedad, ¿no? La primera. El primero me dice acá lo siguiente, ¿no? El primero me dice si A cuadrado es igual a, si cumple esta condición, A más N. Entonces me dice, ¿puedo concluir que su determinante es cero? Vamos a ver. Mira, yo paso esto a este lado. Me va a quedar A cuadrado menos A igual a I, ¿no? Factorizas acá A y te va a quedar A menos I. Y es esto, ¿no? Mira, acá. Ya, listo. A ver, a ver, a ver. Mira, la identidad sí es de orden 2, 1, 0, 0, 1. Tú ya sabes que el determinante de esto, si esta es la matriz de identidad, su determinante de esto es 1. ¿Y qué pasa si es de orden 3? Si es de orden 3, sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Cómo calculas tú su determinante de esto? Mira, esta es una matriz triangular superior e inferior. Hay una propiedad, ¿no?, de determinante, que es el producto de los elementos. O sea, si es de orden 3, su determinante vale 1. Entonces, todo determinante de la matriz identidad es 1 siempre. ¿Sí? Entonces, yo por acá voy a hacer lo siguiente. Como determinante, sería determinante de A por A menos 1 es igual al determinante de I. Determinante de I es 1, ¿sí? 1 es igual al producto, sería determinante de A por determinante de A menos 1. Ya está. Mira. El determinante es un número, ¿no? El determinante es un número. Yo te pregunto, acá se están multiplicando 2. ¿Para que este producto alguna vez me va a dar 0? No. O sea, ¿eso qué significa? Que el determinante de A debe ser diferente de 0. Porque si el determinante de A fuese 0, al multiplicarse, esto me sale 0 y 0 no es igual a 1. Ya no cumpliría la igualdad. Y también, obviamente, pues, ¿no? El determinante de esto también debe ser diferente de cero. Los dos factores deben ser diferentes de cero. ¿Qué pasa cuando el determinante de A es diferente de cero? Tiene inversa. Entonces, existe, ¿no? A la menos. Tiene inversa. O sea, ¿tú cuándo vas a decir que un determinante de una matriz cuadrada tiene inversa? Tiene inversa cuando su determinante es diferente de cero. Es no singular, se dice, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Entonces, ¿determinante de A es igual a cero? No, es diferente de cero. O sea, aparte de que si es determinante, su determinante de A es diferente de cero, entonces también tiene inversa, ¿no? Pero solamente me estaba diciendo ahí si el determinante de A es cero. No, falso. No puede ser cero. Porque si fuese cero, cero por él te da cero, y cero es igual a uno, ya no cumpliría. ¿Correcto? Entonces, esto es falso. El segundo, a ver, el segundo. La segunda proposición. Te dice, A menos lambda I es igual a cero, entonces, A traspuesta, ¿no? Voy a suponer menos lambda I, ¿no? Menos lambda I. Voy a suponer esto, ¿no? Lambda I. Tú ya sabes que de ir su determinante de M es cero, ¿no?
Claro, porque es ego, ¿no? Es ego, ¿no? Eso es lo que te da el ato, ¿no? ¿O no? Sí. Eso es lo que te da. Su determinante de él es cero. Con un lambda real. Entonces, el otro es cero, será A traspuesta menos lambda él. Vamos a ver. A ver, ¿qué ocurre? Tomo su traspuesta. Traspuesta acá también, ¿no? Tomo su traspuesta. ¿Quién es su traspuesta? De suma o diferencia, esta sería pues A traspuesta menos lambda y traspuesta. Entonces, no sé si se ve. Ahí creo que se ve, ¿no? A ver, M traspuesta. ¿A qué es igual? A traspuesta. ¿No? Sería A traspuesta. Perdón. Traspuesta de una constante, la constante puede salir afuera. No habría problema. Traspuesta de una constante propiedad. Por y traspuesta. ¿No? O sea que es traspuesta de. ¿No? Como esto es una constante, no es matriz. Él sí, la identidad. Entonces, traspuesta de una constante es la misma constante, pero este sí traspuesta. Entonces, esto que está acá es A traspuesta menos lambda. ¿Cuánto es I traspuesta? Es I. I traspuesta es I. ¿No? ¿Y por qué es I, profesor? Claro, bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes 1, 0, 0, 1, 1, 0. 0, 0, 1. Esto es A. La I. ¿Cuánto vale I traspuesta? ¿Cómo se calcula? ¿Te acuerdas? Esto pasa a ser. Esta columna pasa a ser pi. Él también, ¿no? Y a 0, 1, 0. Y acá también, ¿no? 0, 0, 1. Ahí está. Es la misma. Cumple eso. Listo. Ahora. Mira, todo esto, ¿eh? Voy a tomar determinante acá y acá también tomo determinante. O sea, voy a tomar a determinante y acá también le tomo determinante. O sea, he tomado solamente determinante acá y determinante acá, ¿no? Como indica, a ver. Este. Ahí lo he puesto. Ahora, ¿qué iba a ocurrir acá? A ver, ¿qué va a ocurrir acá? Mira, tú sabes que determinante de M traspuesta es igual a determinante de M, ¿sí? Es en propiedad, ¿no? Es en propiedad, ¿no? Determinante de A es igual al determinante de A. Pues eso siempre cumple. ¿Sí? Entonces, determinante de M traspuesta es igual a determinante de M. Pero mira, ¿cuánto valía determinante de M? Acá está. Pues, ¿cuánto valía determinante de M? Cero, ¿no? Entonces, esto valía cero. Entonces, conclusión, determinante de A traspuesta menos lambda y es igual a cero. Eso es lo que te pedía, ¿no? Si era verdad o no, si es verdad. ¿No? A ver. Tres. Uno, dos, tres. Tres. Si el determinante de... Si M es A... A ver. Determinante de A, ¿no? Entonces, si ese es M, determinante de M es eso. A ver, vamos a ver. Mira, voy a calcular acá determinante, ¿no?
sea, tomo determinante acá y acá también tomo determinante. Ahí. Acá hay una propiedad, ¿no? Acá hay una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Recuerden lo siguiente. Esta es una constante porque es un número. Determinante es un número. Esto sí es matriz porque no hay barrita. Este sí es un número. Cuando esto sale afuera, ¿cómo sale eso? A ver, ¿quién me dice? Cuando esto sale afuera, sale así. ¿No? Por, bueno, como esto salió afuera, me queda A al lado C. Pero ojo, cuando este, que es una constante, sale afuera, siempre sale elevado al orden de la matriz. Como la matriz A es de orden N, me dice, A es una matriz cuadrada de orden N. Entonces, cuando una constante sale fuera del determinante, entonces sale elevado al orden de la matriz. Como A es una matriz, sale A. El determinante de M es determinante de A la N. Esta es propiedad también, ¿no? Puede salir afuera el determinante, ¿no? Sería A. Así. De esa manera. ¿Sí? Y entonces por acá sería multiplicación de bases iguales y de suma los exponentes. Entonces sería verdadero. Sería verdadero. ¿No? Listo. A ver, si hay P, son matrices de orden N que tienen inversa, ¿no? Tal que se cumple esto, ¿no? A ver, 14. Me dice que se cumple de que B es... Ya está. A ver, B traspuesta es invertible, me dices. A ver, ¿será o no será invertible? Bueno, vamos a tomar a lo siguiente. Determinante de B y determinante de esto. Como son del mismo orden, P y A, eso te dice, de orden N, entonces puedes aplicar la propiedad, ¿no? A ver si se ve, ¿no? Determinante de B es igual, determinante de P a la menos 1 por determinante de A por determinante de P. ¿No? Propiedad. Entonces, esto también es propiedad, ¿no? Pero bueno. Este es un número, ¿no? P a la menos 1. Entonces, su determinante de con él se va a ir, pues, ¿no? ¿No? Esto es lo mismo que decir determinante de P puede salir afuera, ¿no? Por determinante de A, por determinante de P. Entonces, esto se van a ir, bueno. No sale uno, ¿no? Y me queda esto, o sea, me queda que B determinante es igual a... Pero B traspuesta, el determinante de B traspuesta, perdón, determinante de B es lo mismo que determinante de B traspuesta. No, es lo mismo, propiedad, ¿no? El con él. Mira, ¿qué te dice acá? Mira, el enunciado del problema te dice, si hay P, A y P matrices de orden N, poner que tienen inversa. O sea, A tiene inversa. Ojo, para que tenga inversa, su determinante de A, yo digo, pues, como por dato, ¿no? A tiene inversa. ¿Qué significa que tenga inversa? ¿Cuál es la condición? A ver, ¿quién me dice? Para que una matriz tenga inversa, necesariamente su determinante debe ser diferente de cero. ¿Ya? Eso debe ser diferente de cero. Entonces, su determinante de A es diferente de cero. ¿Eso qué significa? Si el determinante de A es diferente de cero, su determinante de B traspuesta es diferente de cero. ¿No es cierto? ¿Qué te está diciendo acá? Que B es invertible. Entonces, si el determinante de B traspuesta es diferente de cero, entonces tiene inversa. ¿Se entiende?
Porque ¿cuál es la condición para que tenga inversa una matriz? Que sea diferente, su determinante sea diferente. Y eso es lo que hemos hallado. Entonces, por lo tanto, B transpuesta tiene inversa. Inversa. A ver, a ver. ¿Qué más me dice acá? En 14, ¿qué más me dice? A ver. Esa es propiedad, la 2 es propiedad, ¿no? También que es demostrable eso. Tú lo puedes demostrar también, eso es propiedad. ¿Ya? Se puede demostrar eso. ¿Cómo lo puede demostrar eso que está ahí? Bueno, propiedad inversa, ¿no? Que es adjunta, ¿no? Toda matriz A la menos 1 es la adjunta sobre su determinante, ¿no? Es eso, ¿no? Con esa propiedad se puede demostrar, obviamente, eso, ¿ya? No, esa es una propiedad siempre, ¿ya? Bueno, en la tercera, ¿será verdad o será falso eso? A pesar que el determinante de A con el determinante de B en la primera proposición son iguales, ¿no? Pero el determinante de A menos lambda I no es lo mismo que el determinante de B menos lambda I. No es lo mismo, ¿no? Y ustedes mismos se pueden inventar algo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que A sea, ojo, por propiedad, la segunda, ¿no? Ya sabes que la segunda por propiedad, eso es verdadero, ¿no? Que B de toda la menos 1, eso es igual a B de la menos 1, todo transpuesto. ¿Sí? Este es verdadero. Entonces, es propiedad, pero también es demostrable, ¿no? Y yo, por el factor tiempo, a veces, pero lo voy a tomar foto, ya, toda la última parte para que vean si. En una hojita para que vean que se demuestra. A ver, a ver. El tercero me dice que esto, ¿no? A menos lambda I es igual a B menos lambda I, ¿no? Miren, para tú demostrar algo que es falso, o sea, no es muy fácil, ¿no? No es muy fácil, ¿no? Salvo, pues, por el absurdo, ¿no? Por ahí puedes llegar a eso. Pero por lo general, basta que para uno no cumpla, entonces para que sea propiedad debe cumplir para todo. Pero si no cumple para uno, entonces ya no, pues, ¿no? Entonces yo en particular, por ejemplo, pues tomo una matriz A, ¿no? Vamos a tomar acá una matriz 3, 3, 1, 5, 2. Entonces acá, mira. Y ve. Podemos tomar una matriz, a ver, por acá. Es esta. A ver, a ver. Que lambda sea 1, a ver. Lambda sea 1. Entonces tú acá, por ejemplo, lo que puedes hacer es determinante de A, el A es... ¿No? Es vamos a ponerlo acá. 3, 1, 5, 2, ¿no? Menos lambda, ¿no? Lambda, estamos dando un valor, ¿no? Porque lambda es para cualquier real, ¿no? La identidad, ¿no? 1 por la identidad es la identidad. ¿Quién es la identidad? 1, 0, 0. A esto lo vamos a tomar determinado, ¿no? Y acá también, en el otro lado, B es C, ¿no? Sería pues. 6, 7, 5, menos, como lambda vale 1 por I es 1, y es 1, 0, 0. Si tú te das cuenta acá, 3 menos 1 es 2, 3 menos 1 es 2, 1 menos 0 es 1, 5 menos 0 es 5,
2 menos 1 es 1. Acá, 6 menos 1 es 5, ¿no? 7 menos 0 es 7, 5, y 6 menos 1 es 5. Mira, ¿te das cuenta acá? Mira, no, no va a cumplir ahí, ¿no? No va a cumplir eso. ¿Sí? Entonces, es falso eso. Ese es falso. ¿Ya?